Hey. ¿Interrumpo algo o...? No, 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 no. Pasa. Llegaste muy a tiempo. Sí. Luis, tiene algo muy importante que decirte. Pues fíjate. Nada más que Juana y la gente del rancho se van a dormir aquí para que ustedes se queden solos en su noche de bodas. Oye, ese es un gran regalo para recién casados. ¿Verdad, mi amor? Sí. Son los mejores cómplices. Ni mi desarmada, los quiero, gracias. Ay, bonita. Gracias. ¿Eh? ¿Y tú, Juana? ¿Tienes algo que decir? Sí. Eres un buen hombre. Rafael es un buen hombre. Y pase lo que pase, cuenta conmigo. Yo voy a estar contigo. Juanita, Juanita, qué linda eres. Te quiero mucho. Pero mayores, mayores. Voy con los invitados. Te amo. A ti, te ves hermosa. Gracias. ¿Un tequilita para festejar o qué? Vamos, ¿quieren vamos, uno? Sí. Ándale, Juana. Tu cuarto quedó listo como si nada hubiera pasado. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya te vas a enterar. Ahora lo que será que te vayas. No, no, no. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Si esto para mí es como la luna de miel que debimos tener hace muchos días. Llegaste a mala hora. El patrón no quiere ver a nadie. Te aseguro que a mí sí. Tengo muchas ideas para cuando yo sea alcalde y se las quiero comunicar. Pues mejor no insistas, ¿eh? Porque prefiero sacarte a patadas que hacer enojar al patrón, así que órale, tú dirás. Bueno, pues siendo así, mejor vengo otro día. El otro día. ¿Cómo estás, Julia? ¿Y de cuándo acá nos tuteamos tú y yo? Bueno, desde que Germán se volvió un simple empleado, no veo por qué no. Ay, no tengo tiempo de hablar de mi... de Germán. Ah, sí, disculpa, se me olvida que ya se divorciaron. No, fíjate, todavía seguimos casados. Ah, ¿en serio? Creí que ustedes dos ya no tenían nada que ver y que además él estaba saliendo con Ángela. ¿Cómo? Perdón, perdón, si hablé de más. Es que desde hace mucho tiempo que los veo muy juntos. Hoy andaban comiendo helados muy sonrientes y con eso de que Ángela vive con él, pues yo me imaginé que... Mejor no imagines de más, ¿te parece? Sí, seguro me equivoqué. Me tengo que ir. ¿Qué es lo que le digo, señora? La señorita ya se está poniendo re mal. Dile a Rigoberto que me ayude a sacarla, pero sin escándalos. Sí, señora. Isabela. Isabela, creo que es mejor que nos vayamos. ¿Cómo es eso? Apenas se va a empezar, Leti. Yo quiero decirles unas palabras a los novios. En otro momento. Ahorita. Yo creo que tenemos que irnos. Rigo. Dígame, señora. Rigo, por favor, hay que llevarnos a Isabela a la casa. No se preocupe, yo me encargo. Sí. Al cabo traje la otra camioneta. Usted quédese y disfrute la fiesta. Sí, gracias, Rigo. Vámonos, Isabela. Vámonos. Suéltame, ya te dije que no eres nadie para mandarme. A ver, ya me dejaste bien claro que soy el peón. Pero como el peón, sigo órdenes de la patrona. Y yo le cumplo, así que jálale. Suéltame. Vamos. Vamos. Perdón, Muy malisa, ¿no? Sí. Es que no entiendo por qué vino a tu boda. Por más que trate de fingir, todavía te quiere. Pero tú no te sientas responsable. De lo que sí te culpo es de no invitarme a bailar. Ah, bueno, eso tiene remedio. Bueno, por favor. Pues vamos.
¿Qué haces aquí? Vine a verte. Pero no te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo. ¿Y ahora qué sorpresita traes? Ninguna. Solo te estoy dando gusto en lo que tanto me insististe. Ya te firmé los papeles del divorcio. ¿Y eso por qué? ¿No era lo que querías? ¿Sí? Claro, pero me extraña que tan pronto te decidieras. Me dijiste que no vale la pena intentarlo de nuevo. Y yo ya me humillé demasiado. Así que, por mí, considérate libre desde ahora. ¿Qué le pasó? ¿Qué se tomó? Se tomó todo, pues sí pesa. Todo eso. Espérate. Isa, ¿me quieres, amigo? Sí, te quiero. Sí, te quiero. Isa. Sí, te quiero. Sí. Pórtate. Vale. A ver. Venga, no te lo aseguro. Mejor los dejo, ¿sí? Ángela, ahorita platicamos cuando se duerma, ¿no? Espérame. No, es que no tengo ganas de esperar a que Isa se decida y mucho menos voy a esperar por ti. Estoy muy cansada. A ver, Bella. Ya intenta dormirte, está bueno. ¿Y luego por qué me miras así o qué? No sé. Ahorita que te sentí algo muy fuerte, ¿ah, sí? Algo que me nace desde adentro y necesito soltarlo de una vez. ¿O será eso que dices, que pues que yo sí te quiero de verdad? Y eso que sientes dentro es, pues, que tú me quieres también. No, no es otra cosa. Bueno, pues lo que sea, sácalo de una vez, da igual. Sí. Hija, ¿eso es lo que tenías que sacar o qué? Supongo que ya no me quieres ver por aquí. Pero antes de irme, necesito que sepas mis razones para aliarme con Fernanda. Ya las conozco, pero no estoy de acuerdo con lo que ustedes quieren hacer. Luis, yo entiendo que tú tengas miedo por tu familia. Pero terminar con Octavio Toscano es lo mejor que le puede pasar a mucha gente en este pueblo. ¿Por qué no te pones un momento en mi lugar? Imagínate perder a Miriam y a Piero por capricho de ese infeliz. O peor aún, imagínate a tu mujer en el lugar de Fernanda. Ay, no sabes cuánto me divertí. Me sentí libre, sin preocuparme por quedar bien con alguien. Disfruté cada segundo de la boda, mi desalmada. Parece que viene una tormenta. Ojalá pase pronto, porque el río está muy crecido. Se ve que viene una tormenta, ¿eh? Espero que pase pronto porque el río ya está muy crecido. Amor, mejor vámonos adentro. No, espera. ¿Falta algo? ¿Lo más importante? Ven, mi amor. Muchas gracias por ocupar mi lugar, Rubicundo. Pero mira, de ahora en adelante yo voy a dormir con mi mujer, ¿eh? Así que lo siento mucho. Amor, ¿qué pasa? Me asustó mucho cuando llueve así. ¿Te asusta en serio? No te preocupes, ¿eh? No va a pasar nada. Aquí estoy. Creo que alguien viene. Voy a ver. No. Por favor, no salgas. Amor. Por favor, no. Amor, solamente voy a ver por qué está ladrando Macarrón, tranquila. No. Ey, amor, nada malo me va a pasar. Tranquila, por favor, no salgas. Amor. No salgas. Te lo pido, por favor, Rafael, amor, no. Amor. Ah!